Camarada, ¿alguna vez te has preguntado cuáles son los mejores motores diésel para camiones de la historia? Desde la invención del primer motor diésel para camiones, la industria ha experimentado una constante evolución en términos de rendimiento y eficiencia. Algunos motores se han destacado por su fiabilidad y bajo consumo de combustible, mientras que otros han impresionado por su potencia y bajo costo de mantenimiento. Sin más, te presentamos la lista de los mejores motores diésel de la historia. Aquí incluimos a los motores más poderosos, eficientes y confiables de todos los tiempos. Cummins se posiciona como la marca más aceptada entre los camioneros, gracias a su constante innovación. Pero la verdadera aceptación proviene de motores como el Cummins Bigham 855, la última creación de la marca en la década de los 70s. Este corazón fue el primer motor en cumplir con la ley de aire limpio y las regulaciones de ruido en 1976. Con cuatro generaciones producidas hasta 1985, el Bigham 855 no solo ofreció una potencia brutal, sino también una fiabilidad insuperable. Fue el primer motor en utilizar la refrigeración por flujo de demanda, ahorrando energía y aumentando la potencia. En la segunda fase de desarrollo, el Bigham 2 revolucionó el rendimiento al introducir colectores de pulso, convirtiéndose en una gran característica de venta con uno de los diámetros de árbol de levas más grandes del mercado e inyectores de parada superior. Es fácil entender por qué el Bigham 855 fue el rey de las carreteras en la década de los 70s y principios de los 80s, a pesar de algunos pequeños inconvenientes como dificultades para arrancar en climas fríos. Este motor de 6 cilindros 14 litros con una relación de compresión de 10 a 1 y una potencia máxima de hasta 605 caballos y 1118 libras-pie mejoró un 15% su rendimiento de combustible en 1979. El motor llegó en 1976 para reemplazar al Small Cam de los años 60 y dejó de producirse en masa en 1985 debido a los errores técnicos cometidos con la variante del Big Cam 4, el 88NT, que costó millones a la empresa en garantías. Es en este momento y en la época de los 90s donde apareció el motor que salvaría del declive a Cummins, el N14. Un corazón que hacía de lado el sistema mecánico de temporización variable de la primera, segunda y tercera generación del Bigham y traía consigo la electrónica. Con ustedes, motor N14 Cabeza Roja, la salvación de Cummins. Este motor inicialmente era de inyección mecánica, ya que, como ya se mencionó, el N14 es una evolución del popular Cummins 855 Bigham. Y sí, aunque no lo creas, el N14 fue la salvación de la marca roja después del gran error cometido con el 88NT. Tal vez algo que no sabías es que Cummins comenzó su travesía de los controles electrónicos por allá de 1980 después de un acuerdo con Bendix. Y aunque esta tecnología pudo ser aplicada en el 88NT, la compañía decidió ser más conservadora y aplicarla hasta 1991 en el N14, para brindarle a este motor un enfoque con tecnología electrónica, la cual revolucionaría a Cummins, ya que fue el primer motor de la marca en incorporar un sistema electrónico, por sus siglas SM, y un sistema de inyección electrónico. Por otro lado, con la llegada de las primeras regulaciones de la EPA en 1994, era a ojos vistos que el futuro de los motores diésel estaba destinado a la electrónica. Por ello llegaría el conocido N14 Cabeza Roja Selec. Este motor contaba con un sistema que producía presión sistemática a lo largo de cada ciclo de inyección, mejorando la eficiencia del motor y haciendo que consumiera entre un 20 y un 30% menos de aceite en comparación con el 855. Cabe resaltar que en 1997 se introdujo el N14 Selec Plus, con la única misión de controlar aún más la amplia gama de parámetros del sistema de combustible, mejorando así al SM. Punto importante. Este motor, el N14, fue el primer motor de Cummins en entrar al grupo donde ya varios corazones de su competencia estaban, en el grupo del millón de millas sin ser abierto. Y para lograrlo fue necesario crear un aceite más estable y fácil de descomponer a nivel molecular. Este aceite fue específicamente desarrollado para el N14, el mismo que duró más de 10 años en el mercado, ya que para el 2002 tuvimos que despedirnos de sus 14 litros, 6 cilindros y hasta 525 caballos. Por supuesto,
Si hablamos de ser pioneros en tecnología, Detroit 10 Serie 60 se pinta solo. Este motor fue el primero en incorporar un control electrónico en motores diésel. Debo resaltar algo. En la década de los 80s, cuando otros fabricantes de motores comenzaban a reconocer la importancia de la electrónica, Detroit Diesel tomó una decisión audaz y se adelantó al resto, desarrollando la línea de motores serie 60 con un sistema de inyección completamente electrónico. Entre estos motores se encontraban el 11.1 litros, el 12.7 litros y tiempo después llegaría el 14 litros. De hecho, estos motores llevaron a Detroit Diesel a consolidarse como uno de los fabricantes líderes de motores diésel, tanto así que logró vender más de 1.2 millones de motores desde 1987 hasta 2011 y fue el motor de camión pesado más utilizado en América del Norte en 1992. El control electrónico, mejor conocido como DEDIC por sus siglas, Detroit Diesel Electronic Control, pasó por 6 etapas y cada una de ellas iba mejorando al mismo tiempo que se iba adaptando a su época para superar todas las pruebas de emisiones. No alargaré tanto el video, ya que de este motor hemos hablado en profundidad en el canal. Si todavía no has visto el video dedicado al motor Detroit Diesel Serie 60, te lo dejo aquí arriba o en los comentarios. Dicho esto, los motores que no podían faltar en esta lista son los conocidos como Corazones de Alma Amarilla o Caterpillar. Para muestra, hablemos del motor CAT-3406. Bien, para muchos, el 3406 es solo un motor más. Pero para cualquier compañero de la vieja escuela, estos números tienen un significado importante. Te pongo en contexto. El Caterpillar 3406 ha sido uno de los motores con mayor influencia en el mercado. Tanto así que existieron varias versiones, incluyendo un V8 que se hacía llamar 3408. No me malentiendas, realmente, el 3408 era un motor diferente para propósitos completamente diferentes. Pero vamos, llevaba la ingeniería del 3406. El Caterpillar 3406 pasó por varias versiones, desde la 3406A hasta la 3406E. Sin embargo, saltó la letra D por alguna razón. Las malas lenguas dicen que fue porque había incontables aspectos negativos que podrían asociarse con la letra D. Pero la verdadera razón solo la conoce el departamento de marketing y la marca. Por si no lo sabías, la primera versión clasificada bajo la letra A se introdujo en 1973. Este modelo es muy similar al 3406B, con una sola diferencia, la bomba de inyección. Algunos 3406A utilizaron inyección directa, mientras que otros utilizaron precombustión. Todo dependía del año en que fuera fabricado el modelo. Al final del día, la versión A y B eran completamente mecánicas. Camarada, hasta ahora todo bien. Pero como es habitual con la EPA, las regulaciones comenzaron a exigir motores más limpios. Por eso, Caterpillar tuvo que desarrollar una generación más sofisticada para su motor si quería seguir siendo relevante. En ese momento apareció la versión C, donde había cambios significativos. La electrónica comenzaría a dominar al 3406, ya que el motor mecánico contaba con una bomba de combustible controlada electrónicamente. Este modelo todavía contaba con corazones mecánicos, dependiendo, como ya lo dije, del año en que fuera fabricado. El 3406C contaba con electrónica bastante básica, una bomba de combustible eléctrica, un cuerpo de acelerador controlado electrónicamente y una sincronización de combustible. Nada novedoso en ese momento. Pero al final del día, la electrónica se aplicó a los motores diésel de CAT. El verdadero ¡boom! Lo hizo la versión 3406C, que fue uno de los mejores motores que fabricó Caterpillar. Fue el primer motor completamente electrónico de la marca y se convirtió en un éxito. Este modelo nació en 1993 y existió hasta 1999, año en el que los amantes de la rudeza y la durabilidad se enfrentaron a la melancolía, ya que la palabra reemplazo dominó el nombre 3406, dando paso al famoso motor amarillo C15. Hasta aquí espero que este video te esté dejando algo de valor. Antes de continuar, debo aclararte algunos puntos.
Esta lista es subjetiva, ya que para proporcionar una lista definitiva de los mejores motores diésel de la historia depende de muchos factores, como la época, la aplicación y las preferencias personales. Sin embargo, aquí se puntualizan los motores diésel más populares y respetados en la industria de camiones. Además, el orden numérico no significa que un motor sea mejor que el otro. Cada motor tendrá su propia reseña, por eso la información en esta serie es reducida. Por último, estás viendo una serie que consta de 5 episodios. La razón es que poner todos los motores en un solo video es imposible si de agregar valor hablamos. Así que atento, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno. Ya sabes dónde. Aquí, en Kilómetros Recorridos.